dice yo estoy caído, él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su hijo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Buenos días, que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más a la Iglesia Cristiana El Camino, donde hemos dado cita para alabar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios por un domingo más
donde podemos ver su misericordia, su fidelidad y su gracia. Gracias a nuestro Señor podemos despertar, podemos darnos cita para alabarle y para adorarle, y te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros nuevamente para darle la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Y como siempre vamos a iniciar nuestro servicio con una oración para ponernos en las manos de Dios, para que sea Dios el que a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de su palabra, el Señor toque nuestros corazones, el Señor toque nuestras vidas y nosotros podamos ser llenos de su presencia. Sabemos que lo que más necesitamos hoy en estos días es la presencia de nuestro Dios en nuestros corazones y en nuestras familias. Así que si tú eres una persona nueva, que el Señor te bendiga. Si es la primera, segunda o tercera vez que tú estás conectado y estás reunido con nosotros, te damos la bienvenida, que el Señor te bendiga. Y a todos nuestros hermanos de otras iglesias, a nuestros hermanos del camino, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Y bueno, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Acuérdate, hay que compartir el link que nuestra hermana nos está poniendo ahí en comentarios. Acuérdate de compartir esta transmisión para que la demás gente se pueda conectar y pueda tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú eres nuevo, bueno, nada más inclina tu cabeza, vamos a hacer una oración. Si le quieres decir algo al Señor, dile: aquí estoy, dile: Señor, gracias, ten misericordia de mí, y deja que el Espíritu de Dios toque tu vida, toque tu corazón. Si estás enfermo, si estás pasando por alguna adversidad, por algún problema, en esta hora vamos a pedirle al Señor que Él sea tu ayudador, que Él sea tu socorro, que Él sea tu sanador, y que el Señor tenga un trato en tu vida. Así que cierra tus ojos en esta hora, vamos a cerrar. Ya si estás ahí con tu familia, si estás ahí con papá, con mamá, o si están los hijos, y con quien estés, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, y ahí en tu hogar tú empieza a elevar un clamor al cielo. Tú empieza a orar, tú deja que la presencia del Señor empiece a moverse ahí en tu hogar. Nosotros aquí, los músicos, mis hermanos, vamos a orar, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, y tú ahí en tu casa lo vas a hacer. Vamos a darle la reverencia, el respeto, vamos a disfrutar estos momentos, vamos a agradecerle al Señor esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha dado. Así que empieza a elevar tu clamor. Dile al Señor que aquí estás con tu familia, que quieres ser lleno de su presencia, que te consuele, que te apapache la presencia del Señor. Empieza a hablar, empieza a elevar tu clamor. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, nos gozamos, Señor, en tu presencia, nos deleitamos, Señor. A ti damos toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, Señor. Tú eres Dios bueno, Dios grande, Dios poderoso, Dios de bondad, de gracia, de fidelidad, de misericordia. Tú eres aquel que cuida de nosotros, aquel que nos defiende, aquel que nos sana, aquel que nos alienta, aquel que provee todo lo necesario para nuestras vidas, aquel que le da fuerza al débil, aquel que sana al enfermo, Padre. Hoy venimos, Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Venimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, amado Padre, a glorificar tu nombre, a bendecir tu nombre, Señor, a darte toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, Padre. Porque no hay Dios tan grande como tú, Padre. Tú eres un Dios de victoria, Señor. Tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, Señor. Y a ti se ha dado la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está la iglesia, el camino, Señor. Aquí hay hermanos, Señor, que están conectados, Padre, en sus casas, en sus hogares, Padre. Y hemos dado cita, Señor, para alabarte y para adorarte, para que tú toques nuestros corazones, para que tú ministres nuestras vidas, Padre celestial. Ponemos en tus manos, Padre celestial, la vida de mis hermanos músicos, mi vida, Padre, la vida de mis hermanas del coro, de mis hermanos de multimedia, de mi hermano del sonido, Padre, de tu siervo que va a compartir tu palabra, Señor. Úngenos desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Úsanos, Padre, nuestras gargantas, nuestros dedos, Padre, cada instrumento, Señor, cada canto, Señor, el internet, Señor, la cámara, Padre, el sonido, todo, amado, lo ponemos en tus manos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo, paralizamos toda obra de Satanás y nos declaramos sanos, libres para honra y gloria tuya, Padre. Pido por aquellas familias, Padre, que están conectadas
conectados a través de su dispositivo, Señor, que tu gracia, que tu fidelidad, que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus vidas. Muévete, Espíritu Santo, Padre, que esta palabra, Señor, que vamos a escuchar, que la alabanza, nos gocemos, nos deleitemos todos unidos, Padre. Usa la vida de cada familia, Señor, úngelas, tócalas, Padre Celestial, que todos unidos, Padre, ellos en sus hogares, nosotros aquí, Señor, en tu templo, podamos alabarte, podamos glorificarte y podamos exaltarte, Padre. Que si hay alguien necesitado, si hay alguien enfermo, Padre, en esta hora tú lo liberes, Padre, tú lo sanes, tú lo fortalezcas, Padre, tú lo levantes, bendito Dios, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo toque vidas, toque corazones, que tu presencia, Señor, se empiece a mover de una forma, Padre Celestial, Padre, hermosa, Padre, bonita, Padre, que podamos sentir tu presencia, Señor. Usa nuestras vidas, usa nuestros corazones, tócanos, Padre Celestial. A ti damos toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, Señor. Tu presencia es la que anhelamos, tu presencia es lo que queremos, Padre Celestial, Padre. Solo en tu presencia, Padre Celestial, hay plenitud de gozo, Padre. Hay poder, Padre Celestial, y anhelamos, Señor, sentir tu presencia en esta mañana, bendito Dios. Ocupa, Señor, Padre, la vida de nuestro siervo, Padre, que va a compartir tu palabra, Padre. Usa nuestras vidas, Padre Celestial, Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos con gozo, con alegría y con gratitud, amado Padre, en vuestros corazones, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Padre. A ti sea dada toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y te quiero invitar a que abramos nuestra Biblia en el libro de Salmo, capítulo 149. Libro de Salmo, capítulo 149. Y dice el subtítulo de este capítulo: exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Aleluya. Yo lo quiero modificar y quiero decir: exhortación al pueblo de Dios para que alabe a Jehová. Aleluya. Tú y yo somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Así que aquí hay una exhortación que el salmista nos muestra. Y vamos a leerlo en el libro de Salmos, capítulo 149. Y dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y a arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Y dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Hoy traemos cántico nuevo al Señor. Hoy tú en la adoración le vas a expresar lo que hay en tu corazón. Dice: y su alabanza sea en la congregación de los santos. Y dice el versículo 4, dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Dice el versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Así que vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a exaltarle, vamos a dejar que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Y hay un hermoso canto que dice: quiero cantar una linda canción. Dice: aquel que mi vida cambió. Dice: y es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien. Dice: Él es Dios, Él es Rey, dice: es amor y verdad. Así que si estás ahí, vamos a empezar a adorar el nombre de nuestro Dios, vamos a exaltarle con todo nuestro ser. Hoy venimos a cantarte, Señor, hoy venimos a adorarte, Padre. Y quiero cantar una linda canción.
quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó y es mi amigo Jesús. Y es mi amigo más fiel. Y Él es Dios. Y Él es Rey. Y es amor y verdad. Solo en Él y encontré. Que busqué solo en Él, encontré la felicidad. Decimos, quiero cantar. Que mi vida cambió, quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó y es mi amigo Jesús y es mi amigo más fiel y Él es Dios. Es amor y verdad, solo en Él encontré y esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo y es mi amigo Jesús. Y es mi amigo más fiel. Y Él es Dios, Él es Rey. Y es amor y verdad. Solo en Él encontré. Y esa paz que busqué. Y es mi amigo Jesús, y es mi amigo más fiel, y Él es Dios, Él es Rey, y es amor y verdad, solo en Él encontré, y esa paz que busqué solo en Él encontré esa paz que busqué. Es mi amigo y es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel y Él es Dios. Solo en Él.
esa paz que busqué solo en Él, solo en Él encontré la felicidad, la felicidad. Dile, es mi amigo, y es mi amigo Jesús, y es mi amigo más fiel, y Él es Dios, Él es Rey, y es amor y verdad, solo en Él, y encontré y esa paz que busqué solo en Él, y encontré la felicidad. Solo en Ti, Señor, está la paz, está la felicidad, Señor. Solo en Ti, Padre, está el verdadero amor, Señor. Solo Tú eres ese Dios de poder. No hay nadie como Tú, Señor. Tú eres único, Señor, y es por ello que a Ti te damos toda la honra y toda la gloria. A Su nombre sea dada la gloria. Dale la honra a Tu Dios en esta hora, hermano. Dile, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias por Tu amor, Señor. Gracias por Tu misericordia. Recibe toda la honra y toda la exaltación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre de Dios! A Ti se ha dado la honra, Padre. A Ti se ha dado toda la gloria, Señor. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestro canto, Padre Santo. Gracias, 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 Señor. Dile, y es mi amigo. Y es mi amigo Jesús. Mi amigo más fiel, Él es Dios, Él es Rey, y es amor y verdad, solo en Él encontré, y esa paz que busqué solo en Él, solo en Él. Señor, la felicidad, ya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, y solo en el Señor encontramos la felicidad, ¿verdad? Solo en el Señor encontramos la paz, encontramos el amor, la salvación, que es lo más importante. En el Señor encontramos la vida eterna, y le damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Y hay un hermoso canto, y este hermoso canto dice: estamos invitados, estamos preparados para una fiesta hermosa. Dice este canto, dice: sublime y tan gloriosa, dice que no habrá otra igual. Tú y yo estamos esperando esa fiesta, cuando el Señor venga por su iglesia y estemos allá arriba en el cielo, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y vamos a decirle: estamos preparados. Hoy es tiempo de estar preparados, tú y yo. ¿Cómo nos vamos a preparar? Bueno, haciendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos, llevando una vida en gratitud, una vida en santidad delante de nuestro Dios. Y estamos preparados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Vamos a decirle: estamos preparados. Y estamos preparados a una fiesta hermosa,
sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acerca y listo quiero estar. Y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya. Decimos aleluya y aleluya, 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 aleluya. Jesús ha preparado, Jesús ha preparado hermosas bendiciones y ricos galardones, y nuestras aflicciones podamos olvidar. Levanta tus manos y dilo con nosotros, aleluya. Y estamos preparados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, dos mentes se acercan. Yo listo quiero estar. Levanta tus manos y dilo aleluya. Y aleluya, y aleluya, y aleluya, Jesús ha preparado lugares especiales donde los convidados podamos disfrutar de hermosas bendiciones. Aflicciones
Jesús, aleluya. Estamos preparados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, las bodas del Cordero. Velozmente se acerca, yo listo quiero estar. Dilo aleluya. Y aleluya. Y aleluya. Y aleluya. Aleluya. Ahora dile, Cristo viene. Y Cristo viene. Y Cristo viene. Y Cristo viene. Y Cristo viene. Dile, Cristo viene. Y Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, oh Señor. Y Cristo viene, y Cristo viene, Cristo viene. Señor, lo que necesitamos, Padre, es tu presencia, Padre. Es tu presencia, Señor, en vuestras vidas, Padre. No hay mejor, Señor, lugar que estar en tu presencia, Señor. No hay mayor anhelo, Padre, que sentir tu presencia, Padre. Aquí estamos hoy delante de ti, Padre. Buscar de día en
tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Dile mi anhelo, Señor, mi anhelo y es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra por siempre y para siempre de gozo, y en tu presencia, y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra por siempre y para siempre de gozo, en tu presencia. Dile mi anhelo, mi anhelo y es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Dile mi anhelo, Señor, mi anhelo y es buscar de día y noche y de tu amor y presencia, delicias a tu diestra por siempre y para siempre de gozo, en tu presencia, y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia por siempre y para siempre de gozo, en tu presencia, y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra por siempre y para siempre de gozo, y en tu presencia, y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra por siempre y para siempre de gozo, en tu presencia. Dilo una vez más con todo tu corazón. Y en tu presencia, y en tu presencia por siempre y para siempre de gozo, en tu presencia.
adora a tu Dios, hermano. Exalta a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta misma alegría, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Que tú hables, Padre Celestial, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tu presencia, Señor, se siga moviendo en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada persona, en cada hermano, Padre. Que sea tu presencia, Padre Celestial, la que llene, inunde nuestro ser, Padre. Tú eres bueno, Señor, y a ti damos toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, Padre. Usa la vida, Padre, de tu siervo. Úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo. Quema sus labios con el carbón encendido de tu altar, Señor. Que esa palabra, Señor, llegue a vuestras vidas, a vuestros corazones, Padre. Danos entendimiento, Señor, conocimiento, Padre, para entender tu palabra, Señor. Destapa vuestros oídos, quita toda distracción, quita todo mal pensamiento, Señor. Quita toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús, Padre, nos declaramos libres para honra y gloria tuya, Padre. Que recibamos, Señor, en vuestros corazones tu palabra. Que la guardemos, que la atesoremos, Señor. Y que la pongamos en práctica, Señor, en vuestra vida diaria, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Dale la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a la Iglesia El Camino. Qué bueno que están conectados, qué bueno que están aquí. Y le damos gracias a Dios por esta bendición que tenemos de poder alabar el nombre del Señor, hermano, y poder glorificar. No podemos dejar de alabar al Señor, no podemos dejar de glorificar el nombre del Señor. Porque esa es nuestra vida, esa es nuestra vida. El que nosotros siempre, hermano, estemos alabando al Señor, ese es, hermano, lo que nos corresponde a nosotros, que hemos alcanzado la salvación y la vida eterna. Por eso tenemos que darle la gloria al Señor, tenemos que darle las gracias a Dios por esta bendición tan grande, porque es una bendición muy grande que hemos recibido de parte del Dios del cielo, que hemos recibido a Jesucristo y a través de Jesús hemos tenido una vida eterna. Así que le damos las gracias a Dios por este día. Yo espero que en su casa se esté gozando, yo espero que todos ustedes estén bien, que todos estén contentos, que permanezca ese espíritu ferviente en sus corazones y que ustedes se gocen y se sigan gozando, a pesar de que no nos hemos visto, no hemos estado en la casa de Dios, pero que podamos estar, hermano, con ese espíritu ferviente. Quiero decirles, hermano, anunciarles que tenemos la oración en este mes, el sábado 11 y sábado 25.
donde vamos a estar orando. Yo sé que usted está orando en su casa, también los hermanos, las hermanas que están viniendo a orar al templo. Pues le damos las gracias a todas mis hermanas que se esfuerzan. Gracias a Dios por ellas que vienen a orar. Y yo sé que muchos de ustedes están en su casa también, pero también quiero invitarlos, exhortarlos para que puedan venir, hermano, también entre semana a la oración, los lunes, los miércoles, los viernes a la oración a las 7 de la noche, que vengan jueves y viernes a mediodía a las 12 también, y todos los días, hermano, de lunes a viernes por la mañana, usted también puede venir a orar al templo, a invocar el nombre del Señor. Así que le damos gracias a Dios por esta bendición. Bien, vamos a la palabra de Dios, vamos a leer la Sagrada Escritura. En este domingo vamos a hablar del nuevo nacimiento, ¿sí? Ese va a ser nuestro estudio de la escuela dominical, el nuevo nacimiento que tiene que tener todo aquel hombre y mujer que quieran encontrar y recibir la salvación de su alma. Amén. Así que les voy a invitar que abran su Biblia, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a dar lectura solamente, hermano, a un versículo. Vamos a dar lectura al versículo 3, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Gloria sea el nombre del Señor, espero que todos tengan su Biblia, espero que todos, hermano, estén ya, hermano, desocupados, que ya no estén desayunando, ya deje el desayuno, el almuerzo en un momento, y vamos a poner atención a la palabra del Señor, porque esto es lo más importante, el que veamos la palabra del Señor, el que disfrutemos de la palabra de Dios, que es lo bonito. Bien, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo voy a repetir. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que todos, hermano, todos seamos edificados a través de la palabra del Señor. Tome su lugar ahí en su casa, siéntese, póngase cómodo ahí, hermano, en su comedor. Si tiene usted su mesita, ponga su Biblia ahí abierta. Vamos a estar utilizando la Biblia como siempre y vamos a estar meditando en la palabra del Señor en este hermoso día. Estamos, hermano, bendecidos, estamos contentos por todo lo que el Señor nos ha dado. Gracias le damos a Dios, hermano, porque Dios, hermano, ha provisto, ha suplido todas las necesidades, hermano, de la iglesia. Yo así lo creo y lo confieso, hermano, que el Señor, hermano, no nos va a dejar. El Señor siempre va a estar al pendiente de nosotros para bendecirnos y para ayudarnos. Amén. Así que estén todos gozosos, espero que todos estén contentos, que todos alaben a Dios y que todos glorifiquen el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga mucho y que recibamos la palabra de Dios con gusto y alegría. Que el Señor nos dé entendimiento, nos dé, hermano, esa sabiduría, esa inteligencia para poder entender la Sagrada Escritura. Bien, vamos a esta parte, hermano, una parte muy importante, que es, hermano, pues parte de la salvación, que es algo, hermano, fundamental para que usted y yo podamos llegar al reino de los cielos y para que toda aquella gente que quiere llegar al reino de los cielos, bueno, hermano, sepa que tiene que tener un nuevo nacimiento. Bien, voy a leer del versículo 1, vamos a introducirnos a este pasaje y vamos a ir leyendo, hermano, algunos versículos y vamos a ir viendo, hermano, el por qué el hombre tiene que volver a nacer. Todos los hombres, toda la raza humana, hermano, que quiera entrar al reino de los cielos, como dice aquí la palabra del Señor, tiene que nacer de nuevo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Bien, versículo 1. Dice aquí la Sagrada Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, aquí vamos a ir un poquito, hermanos, a detenernos un poquito para ver, hermano, este personaje llamado Nicodemo que va a visitar a nuestro Señor Jesucristo de noche. Tal vez, hermano, lo visita de noche porque es el momento cuando nuestro Señor Jesucristo está desocupado. Tal vez, hermano, porque no quiere que lo vean, hermano, sus demás compañeros,
¿verdad? Los fariseos, los saduceos y todos aquellos sacerdotes. La cuestión es que él va de noche. Yo quiero decirles que este es un personaje muy importante. Dice la Biblia que es un fariseo y que es, hermano, un principal entre los judíos. Esto quiere decir que es una persona muy importante entre el pueblo judío. Tal vez es un personaje admirado, respetado. No es cualquier persona la que va a buscar a nuestro Señor Jesucristo, sino dice aquí la palabra de Dios, un principal entre los judíos, el cual es fariseo. Ahora dice el versículo 2, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Hermano, cuando nosotros vemos esto, quiere decir que Nicodemo reconocía la jerarquía de nuestro Señor Jesucristo. Reconocía que él era un maestro, él era, hermano, un rabí. Así que, hermano, no ignoraban del conocimiento que nuestro Señor Jesucristo tenía. Ellos sabían, porque yo estoy hablando en plural, porque dice aquí la Sagrada Escritura, dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y está hablando en plural, sabemos que has venido de Dios. Hermano, no solamente es Nicodemo, debe de haber, hermano, más personajes, hermano, tal vez, hermano, de los fariseos, tal vez de los escribas, tal vez, hermano, hasta inclusive de los mismos saduceos, ¿sí? Que, hermano, que estaban de acuerdo con Nicodemo, que reconocían, hermano, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, hermano, que tenía nuestro Señor Jesucristo. Así que este hombre es un hombre importante, es un hombre principal y es un hombre, hermano, que va a buscar al Señor. Ellos tienen una duda, hay una duda dentro de su corazón y quieren saber qué es, hermano, lo que ellos tienen que hacer para poder recibir el reino de los cielos. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Aquí ellos reconocen a nuestro Señor Jesucristo como un maestro. Él es un maestro. Para ellos es un maestro. Para ellos es un rabí. Y ellos, hermano, no crea, hermano, que ellos a cualquiera le llamaban maestro. No crea que a cualquiera aceptaban, hermano, como maestro. Y no aceptaban, hermano, cualquier enseñanza, puesto que ellos estaban, hermano, fundamentados en la ley judía. Ellos tenían esta ley judía, hermano. Y para ellos, hermano, era lo más importante, ¿no? Ellos eran mucho, muy celosos en cuanto a la ley judía. Ellos eran celosos, acuérdense del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, era celoso en cuanto a la doctrina. Ellos, hermano, no aceptaban cualquier persona. Más sin embargo, fíjense, hermano, ¿qué conocimiento tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué forma predicaba nuestro Señor Jesucristo para que, hermano, lo reconociera como un maestro? ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina, se admiraba de su forma de predicar, cómo predicaba. Y ellos decían, hermano, que predicaba como quien tiene una autoridad. ¿Y por qué predicaba con esa autoridad? Bueno, predicaba con esa autoridad, hermano, porque tenía conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba con conocimiento. No enseñaba, hermano, nada más así al aire. No, él sabía lo que hablaba, él sabía lo que enseñaba. Por eso, hermano, no solamente, hermano, los importantes aquí como Nicodemo, hermano, que era un fariseo importante, como aquellos que, hermano, que estaban de acuerdo con Nicodemo, sino también el mismo pueblo, a pesar, hermano, de que el pueblo no era unas personas, hermano, que tuvieran mucho conocimiento, hermano, de todos modos ellos admiraban la forma en que predicaba nuestro Señor Jesucristo, cómo predicaba, cómo enseñaba. ¿Está fallando? Ok. Vamos a suspender. Podamos, hermano, entender la palabra de Dios. Siempre hay algo que nos estorba, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque Dios está con nosotros. Y yo espero en Dios, hermano, que usted me vaya entendiendo, que me entienda lo que vamos a hablar. Ahí está. Ya está apagado. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos. ¿Ya tiene sonido? Todavía no. Ya, ok. Bien, hermano, entonces, hermano, fíjese cómo este fariseo Nicodemo, un hombre importante, un principal entre los judíos, hermano, reconoce a Jesús. Pero repito, no solamente, hermano, son, hermano, aquellos fariseos y
inclusive, hermano, yo puedo pensar que a lo mejor algunos de los saduceos también, algunos de los escribas, hermano, reconocían a Jesucristo como un maestro, sino también el pueblo se admiraba en la forma que enseñaba a nuestro Señor Jesucristo. Dice que enseñaba como que alguien que tiene autoridad. Ahora, no solamente enseñaba con autoridad la palabra de Dios, sino además de eso, tenía autoridad sobre los espíritus malos. Reprendía a los demonios, porque en las sinagogas, hermanos, se levantaban los demonios y el Señor los reprendía. Entonces, mis amados hermanos, el Señor traía una bendición al pueblo, pero también traía una bendición sobre todos estos religiosos, sobre todos estos judíos, hermano, que estaban recibiendo la palabra y que la recibían con gozo y que estaban bendecidos, hermano. Era tanto, hermano, la alegría, era tanto el gozo, hermano, de estos hombres, en este caso Nicodemo, hermano, que fue a buscar al maestro. Él quería saber algo más, algo le inquietaba dentro de él, que por eso fue a buscar al maestro. El Señor, hermano, dice aquí el versículo 2, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, mis amados hermanos, Nicodemo reconoce a Jesucristo, ¿sí?, que viene de parte de Dios. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú estás haciendo. Ahora, no solamente tienes palabra, no solamente tienes autoridad, sino también dice aquí la palabra del Señor, estás haciendo señales, hay milagros, hay prodigios, hay manifestación del poder de Dios. Por eso Nicodemo, hermano, fue a buscar al maestro. Había dentro de su corazón un espíritu, hermano, ferviente, un espíritu ardiente, hermano, que estaba en Nicodemo. Al haber escuchado a Jesucristo, el haber escuchado, hermano, los testimonios, o tal vez en alguna ocasión, hermano, él miró, o varias ocasiones haya mirado cuando el Señor oraba por los enfermos, cómo los enfermos sanaban. Cuando oraba, hermano, por los endemoniados, cómo los endemoniados se liberaban. Entonces, hermano, Nicodemo estaba con un espíritu ferviente. Había dentro de él, hermano, algo que ardía, algo que lo inquietaba, que no lo dejó estar en paz, y tuvo que ir a buscar al maestro. Tuvo que buscar a nuestro Señor Jesucristo. No importa que fuera de noche, hermano. Tal vez fue de noche porque quería platicar ampliamente con él, porque sabía que estaba ocupado todo el día nuestro Señor Jesucristo. Antes, hermano, mucho muy de mañana, ya la gente ya estaba buscando a Jesús. Y durante todo el día el Señor empezaba a recorrer, hermano, las diferentes aldeas, las diferentes regiones, predicando el evangelio y, hermano, haciendo bien a las personas que estaban enfermas. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que los enfermos caían sobre nuestro Señor Jesucristo. Así literalmente dice la palabra de Dios, que caían sobre nuestro Señor Jesucristo, y el Señor, hermano, iba sanando a los enfermos, iba liberando a la gente que estaba endemoniada, como lo sigue haciendo hoy en la actualidad. Ese es el poder de Dios. Ese es algo, hermano, que Dios nos ha dejado a nosotros como iglesia. La iglesia es una iglesia poderosa. La iglesia es una iglesia que tiene poder. La iglesia es una iglesia que tiene autoridad. La iglesia es una iglesia que tiene conocimiento. Esa es la verdadera iglesia del Señor. No, hermano, la iglesia no es una iglesia endeble, una iglesia frágil, una iglesia débil. No, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una iglesia ferviente, es una iglesia que tiene poder, es una iglesia que tiene autoridad, es una iglesia que tiene conocimiento, sabiduría, inteligencia. Eso es lo que tiene la iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que nosotros hemos recibido, hermano. No importa de dónde nos sacó el Señor. El libro de Corintios nos enseña, hermano, de lo que no éramos nobles, los que no éramos sabios, eso nos escogió Dios. Los pecadores, los que estábamos en el pecado, eso nos escogió el Señor, hermano. ¿Para qué, hermano? Para avergonzarnos a los sabios de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo me convertí al evangelio, yo trabajaba en una estación de radio, y mis amigos, yo los invité, hermano, y fueron, hermano, a un culto, a un servicio. Y después uno de ellos me dijo: no, hombre, pues es que ese es para gente ignorante, el evangelio es para gente ignorante. Hermano, me sentí un poco lastimado, pero dije: no, pero a mí me gusta. Estoy aprendiendo, estoy sintiendo bonito dentro de mí, yo le voy a seguir adelante. Hermano, al paso del tiempo me encontré a un cristiano y me dijo: ¿qué denominación eres tú? Y digo: no, pues yo no sabía nada de eso, hermano. Le dije: pues no sé qué denominación, parece que soy pentecostés, pero no sé.
dice, esos son los más ignorantes. Entonces, hermano, en el mundo me decían que era ignorante. Hermano, en las cosas de Dios alguien me dijo que era ignorante. Y dije, bueno, con tanta ignorancia, ¿qué voy a hacer entonces? Hermano, y eso me preocupó a mí. Dije, no, pues yo voy a estudiar la palabra de Dios. Yo voy a ver qué es lo que me enseña la Sagrada Escritura. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy entiendo, amado hermano, que todo aquel que cree en Jesucristo, que todo aquel que acepta y reconoce a Jesucristo, hermano, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como el Mesías escogido, esa persona, mi amado hermano, recibe sabiduría, inteligencia, conocimiento, autoridad, poder, porque eso es todo lo que nos da el Espíritu Santo de Dios. Hace unos días hablábamos, hermano, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nosotros traemos el poder y traemos la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, ese es usted, hombre, mujer. Usted tiene poder, usted tiene autoridad, usted tiene sabiduría, usted tiene inteligencia, usted tiene conocimiento, usted tiene ciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mi amado hermano, este hombre llamado Nicodemo fue a buscar a Jesús. Él estaba, hermano, impactado, tocado, hermano, él y varios de sus compañeros, hermano, porque aquí dice la palabra de Dios: sabemos que has venido de Dios, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, Nicodemo estaba convencido, hermano, de que verdaderamente Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Hijo de Dios. Él ya estaba convencido, hermano. Y además de eso, ya también, hermano, ya estaba convertido también, hermano, porque vino a buscar al Maestro. Ahora, el Señor le dice: ya has creído, yo ya veo que tú has creído, veo que tú ya me reconociste como el Mesías. Ahora, pero te falta algo. Fíjese, hermano, y eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que entender. Ahora le dice el versículo 3. Respondió Jesús, fíjese, hermano, que no le responde otra cosa. No le dice: sí, yo soy el Hijo de Dios, sí, yo vengo con el respaldo de Dios, Dios me ha ungido para hacer estos milagros, para liberar a los cautivos, para traer de las tinieblas a la luz maravillosa del Evangelio. No dice nada de eso, solamente le dice: ¿sabes qué? De cierto, es lo que le responde el Señor. De verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entienda, por favor, hermano. Cambio, gloria a Dios. Aquí tiene que haber un cambio, amado hermano. Esto lo tenemos que entender. Y esto, hermano, lo que hoy en la actualidad yo no veo, hermano, dentro de muchas congregaciones. El cambio que debe de haber en la vida de nosotros. Nosotros, hermano, pasamos de las tinieblas a la luz. Nosotros pasamos de la maldición en la cual estábamos a la bendición. Pero, hermano, tiene que haber un cambio en la vida de cada ser humano que viene a Cristo. Y eso es exactamente lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo. Ok, tú ya me aceptaste, me has recibido, has creído que yo soy el Mesías, que yo soy el ungido de Jehová, me has reconocido que yo soy el Hijo de Dios, pero ahora tú tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, en su ignorancia, hermano, porque él era un religioso, tenía una religión, la religión judía, ¿sí? Pero, hermano, la religión no puede ayudarnos. La religión no nos beneficia en nada. Ninguna religión nos puede beneficiar. Hay mucha gente que dice: todas las religiones llevan a Dios. Están equivocados. La Biblia, hermano, en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice, hermano, que todas las religiones nos llevan al Señor. Hermano, discúlpeme, pero la palabra de Dios dice que el único que nos puede llevar al Padre se llama Jesucristo. En el Evangelio de San Juan 14:6 dice: Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces, hermano, para llegar al Padre, para llegar al cielo, hermano, se necesita forzosamente tener a Cristo Jesús, reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otra alternativa, no hay otro camino, hermano, por donde irnos. Solamente se llama Jesucristo. Y si no aceptamos a Jesucristo, no tenemos salvación. Si no aceptamos a Jesucristo, no podemos ver el reino de Dios. No podemos entrar al reino de los cielos. Así de fácil es. Y esto lo enseña la palabra de Dios. Así que le dice el Señor: tienes que nacer de nuevo, si no, no vas a ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
Yo ya estoy viejo, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano Nicodemo, hermano, no entendía esto. Hermano, yo cuando leía esto, yo no entendía tampoco, ¿sí? Porque, hermano, porque esas cosas, hermano, son cosas espirituales, son tesoros, hermano, que están escondidos en la Sagrada Escritura. Y es algo que nosotros hemos aprendido por la gracia y la misericordia del Señor. Así que Nicodemo no entendió. Dice, ¿cómo puede ser posible esto? Yo ya soy viejo, tengo que entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer. El versículo 5 le responde Jesús. Respondió Jesús, de cierto, y le vuelvo a decir, de verdad, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y lo vuelve a repetir, no puede ver el reino de Dios, el versículo 3 y el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios, así. Si no hay un nuevo nacimiento, no podemos entrar al reino de los cielos. Y le dice, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Si no hay un nacimiento, entonces no puedes entrar al reino de los cielos. Y le dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne se queda. Pero lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. Amén, hermano. Entonces aquí la Sagrada Escritura nos está enseñando. El Señor le dice, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Olvídate de la carne, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y ahí se queda. ¿Sí? Pero lo que es nacido del Espíritu, entonces eso es lo que importante. Espíritu es. Tienes que nacer del Espíritu para que seas una persona espiritual. Repito el versículo 5. Vaya leyendo conmigo. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne se queda. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu también se queda. Entonces, hermano, hay un nacimiento en la carne y debe de haber un nacimiento en el Espíritu. Usted y yo hemos nacido en la carne, ya hemos nacido, Dios, hermano, le plació, hermano, mandarnos a través del vientre de nuestra madre, hemos nacido, ya salimos, hermano, del vientre de nuestra madre, ya tenemos, no sé, a lo mejor algunos tienen 20, 30, 50, yo no sé cuántos años, ya hemos nacido. Pero ahora la Sagrada Escritura nos dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Por qué razón tenemos que nacer del agua y del Espíritu? Así de muy sencillo, mi amado hermano, la Sagrada Escritura nos enseña desde un principio que Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva. Le dijo, miren, de todo árbol pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no pueden tocarlo, ese no me lo coman, por favor. Ese está prohibido que ustedes lo toquen. Era un mandamiento que estaba estableciendo el Señor a ese primer matrimonio, hermano, hermano, que estaba en ese huerto. Así que entonces, hermano, había un mandamiento para este matrimonio de Adán y Eva que no tenía que tocar ese fruto. Porque dijo el Señor, si ustedes tocan ese fruto, si ustedes comen de ese fruto, ciertamente ustedes van a morir. Así que entonces, mi amado hermano, estaba el mandamiento, pero Adán y Eva, pues, hermano, desobedecieron. En este caso, la mujer, ¿sí?, fue engañada por Satanás. El diablo le engañó, ella cayó. Aquel le empezó a hablar, le empezó a decir, mira que no va a pasar nada, al contrario, vas a tener sabiduría, vas a conocer lo bueno y lo malo, no va a haber ningún problema. Y la mujer cayó en el engaño del enemigo. Pero, hermano, pues la mujer invitó a Adán y dijo, Adán, bueno, si ella ya comió, pues yo también voy a comer, ¿verdad? Hermano, yo creo que Adán, hermano, pensó, no quiero perder a mi esposa, ¿verdad? Así que entonces comió y los dos comieron y al instante dice la Sagrada Escritura que ellos murieron. Pero no murieron, hermano, físicamente. Murieron espiritualmente. Usted y yo conocemos, hermano, o conocíamos antes de conocer a Cristo, conocíamos la muerte y sabíamos que la muerte era cuando el espíritu, hermano, del hombre sale de este cuerpo, lo deja y se queda, hermano, el cuerpo sin espíritu. Eso es lo que nosotros conocíamos, la muerte. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que existe otra muerte. Una muerte, hermano, la cual el ser humano trae desde el principio. ¿Qué es la muerte espiritual? ¿En qué consiste la muerte espiritual? Bueno, hermano, por principio de cuentas tenemos que decir, hermano, que el hombre está formado por tres partes. El hombre tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Tres partes que tiene el hombre. Así que entonces, mi amado hermano, la parte espiritual del hombre se murió. Se murió espiritualmente el hombre.
Hermano, cuando se muere el hombre espiritualmente, hermano, quiere decir que esa muerte significa que hay una separación del hombre de su creador. En un principio, Adán y Eva, hermano, convivían, hermano, disfrutaban de la presencia de Dios. Dios se manifestaba en el huerto, venía, platicaba con ellos, dialogaba con ellos, y Adán y Eva disfrutaban de la presencia del Señor. Pero, hermano, cuando ellos cometen el pecado, entonces se rompe la relación que tenían Adán y Eva con Dios. Se rompió la relación. Ya no hubo, hermano, esa relación. Adán y Eva se sintieron, hermano, mal porque habían cometido. Acuérdese, hermano, dice que ellos estaban desnudos. En cierta forma estaban desnudos, pero, hermano, su vestidura era una vestidura de luz. Hermano, cuando ellos cometen el pecado, esa vestidura de luz se desaparece. La vestidura de luz, hermano, es cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando nosotros, hermano, estamos, hermano, en una relación con Dios constantemente. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es luz. Y el Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros como iglesia, como cristianos, somos la luz del mundo. Y al llegar a Cristo, hermano, esa luz viene sobre nosotros. Así también Adán y Eva, hermano, no estaban completamente desnudos. Había una luz, hermano, que guardaba o que cubría su cuerpo. Así como Moisés, cuando Moisés se subió al monte, hermano, y estuvo 40 días y 40 noches allá arriba, y dialogaba con Dios, y platicaba con Dios, y estaba con Dios, hermano, esos 40 días y esas 40 noches, hermano, en una de esas ocasiones bajó. Y dice que su rostro resplandecía. Había una luz en el rostro de Moisés. Hermano, era tanta esa luz, hermano, que tuvo que cubrirse, hermano. Tuvo que ponerse un velo Moisés en su rostro cuando platicaba con las personas. ¿Por qué, hermano? Porque había estado en la presencia de Dios. Usted y yo, hermano, somos la luz del mundo. Radiamos, emanamos una luz espiritual. ¡Qué bendición tenemos, hermano! Por eso la Biblia dice que somos hijos de luz. Y somos la luz del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento, mi amado hermano, Adán y Eva quedan completamente. Se acaba esa luz que les cubría, que les guardaba, y quedan, hermano, al desnudo. Hermano, se empieza a mirar a Adán y Eva y se dan cuenta que están desnudos, hermano, y se cosen por ahí unas hojas de higuera y se cubren su desnudez. Y cuando el Señor aparece y los empieza a buscar, hermano, ellos se escondieron de la presencia del Señor. Así como cuando muchos cristianos cometen pecado, cuando muchos cristianos hacen cosas malas, se esconden del pastor, se esconden, hermano, de la iglesia. Ya no van al templo, hermano, dejan de asistir al templo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque han cometido una falta. Y, hermano, y la conciencia, que es parte del Espíritu Santo, los empieza a acusar. El Espíritu Santo, hermano, ya desde antes los está redarguyendo para que no cometan. Metiesen el pecado, pero más sin embargo, hermano, ellos están, hermano, aferrados a cometer el pecado. Y cuando se comete el pecado, en ese momento, mis amados hermanos, el hombre lo comete y la conciencia empieza a acusarlos y se empiezan a esconder de la presencia de Dios, así como Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor. Y el Señor dice: oye, ¿qué pasó? Comiste del fruto prohibido. Señor, es que la mujer, y la mujer dijo, es que la serpiente, y la serpiente pues ya no dijo a nadie porque no había nadie más. Así que, mi amado hermano, ahí se comete el pecado. Y cuando se comete el pecado trae consecuencia, que es la muerte. Trae la muerte espiritual, trae la muerte física, y luego, hermano, trae la muerte eterna. Usted sabe, hermano, que la muerte espiritual es cuando cuando el hombre está separado de Dios. La muerte física es cuando el espíritu sale del hombre. Y la muerte eterna o la muerte segunda, que lo marca la Sagrada Escritura, es cuando el hombre llega, hermano, a un lugar de condenación. Llega, hermano, al infierno para ser condenado. Y, hermano, y pasará una eternidad en el lago de fuego. Así que, mi amado hermano, aquí lo que sucedió es que la parte espiritual del hombre se murió. Quedó muerta. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Las personas allá afuera que no tienen a Cristo pueden brincar, pueden reír, hermano, pueden entender las cosas, hermano, del mundo, hermano, pueden hacer muchas cosas, sí, pero su parte espiritual está muerta, su espíritu está muerto. Pueden profesar una religión, sí, también pueden profesar una religión y pueden ser seguidores, hermano, de un ídolo, de un Dios, hermano, del mundo, pero, hermano, ellos muertos espiritualmente están. Voy a leer algo en la palabra de Dios. Voy al libro de los Efesios. Vamos al libro de los Efesios. En el capítulo 2 vamos a leer esta parte de la Sagrada Escritura. Y Efesios 2, versículo 1
en adelante. Efesios 2:1. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí la Sagrada Escritura, en estos versículos, la Biblia nos enseña que ciertamente el hombre estaba muerto. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. El subtítulo dice: salvos por la gracia de Dios. Dice: y Él os dio vida a vosotros. Se refiere, hermano, que Dios nos dio vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿cómo dice? Muertos. ¿En qué estábamos muertos? Dice: en vuestros delitos y pecados. Eso, hermano, cuando nosotros estamos en el pecado, cuando cometemos adulterios, fornicaciones, idolatría, brujería, hechicería, mentimos, hermano, decimos malas palabras, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos muertos. Hay una muerte espiritual. Nuestra parte espiritual está muerta. Nuestra parte espiritual no tiene una comunión con Dios. Hay mucha gente, hermano, que su parte espiritual está contactada ahora con los brujos, con las brujas, con los hechiceros. Ya la parte espiritual que tienen ellos, hermano, está relacionada con las cosas malas, cuando debería de estar esa parte espiritual relacionada con las cosas del Señor. Así que dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice aquí: anduvimos nosotros en otro tiempo y seguíamos la corriente de este mundo. Hermano, todas las personas que viven conforme al mundo, yo quiero decirles que están muertas espiritualmente. Dice aquí la palabra de Dios: siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme, le voy a poner esto, a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Eso se refiere a Satanás, al diablo. Quiero decirles, mi amado hermano, que el mundo está bajo el dominio del diablo. El mundo está bajo el yugo de Satanás. Así está la gente, ¿sí? Desgraciadamente esa es la realidad. Hermano, el único libro que nosotros tenemos para confiar y que, hermano, nos enseña, nos muestra, nos da luz de cuál es la condición del hombre, es la Biblia. No existe otro libro más que la Sagrada Escritura, la cual nos puede enseñar y nos puede mostrar, hermano, cuál es la condición del hombre. ¿Usted quiere saber cuál es su condición? Lea la Biblia. A través de la Sagrada Escritura, el Señor, hermano, nos hace que nos caigan de nuestros ojos unas escamas para que nos demos cuenta cuál es nuestra condición. Y desgraciadamente, mi amado hermano, el mundo está bajo el demonio. Aquí dice la palabra de Dios: conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice: el espíritu que ahora opera o trabaja en los hijos de desobediencia. Fíjese nada más, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hermano, cuando no se vive en el espíritu, se vive en la carne, ¿eh? El alma que está en medio, ¿sí? Hermano, queda o queda ligada a la carne o queda ligada al espíritu. Si la persona ha recibido a Cristo Jesús, su espíritu está vivificado. Y, hermano, y esa alma, hermano, queda ligada al espíritu. Cuando el alma queda ligada al espíritu, la carne también tiene que sujetarse. Pero cuando no se tiene a Cristo, entonces el alma está ligada a la carne. Ahí está ligada. Y el espíritu está muerto. No tiene ninguna relación con Dios. Muerto está su parte espiritual. Por eso dice la palabra de Dios: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición del hombre. Muertos espiritualmente, hermano, no teníamos nada. Estábamos muertos. Hermano, ¿cuántas veces nosotros queríamos dejar los vicios? Queríamos, hermano, dejar el alcohol, el cigarro. No podíamos. Algunas veces queríamos dejar de decir groserías. Tampoco podíamos, hermano, dejar de decir groserías. Esa era nuestra condición. Así vivíamos, muertos espiritualmente. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Si no, no vas a poder ver el reino de los cielos. Así que todo el que quiera ver el reino de los cielos tiene que tener un nuevo nacimiento. Ahora voy a Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8,
Y voy a leer pues vamos a leer del versículo 18 en adelante. Me quería enfocar solamente un versículo, pero vamos a leer esta parte. San Mateo, capítulo 8, verso 18. Si no tiene mucha práctica en la Biblia, bueno, aquí las hermanitas le van a poner aquí los textos para que usted los pueda ver. Bien, si no nos tardamos un poquito, hermano, y esto es un poquito largo. Verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjese, amado hermano, aquí estamos, aquí vemos un escriba. Aquí, hermano, nosotros veíamos, hermano, en Nicodemo, un fariseo, un hombre importante, un hombre principal entre la gente judía. Entonces quiere decir que el Señor, hermano, no solamente, hermano, estaba tocando los corazones del pueblo, no solamente estaba tocando los corazones, hermano, de aquellos pecadores del pueblo, había tocando también los corazones de aquellos que eran pecadores, hermano, que aunque profesaban una religión, hermano, la religión no podía hacer nada. Ellos se dieron cuenta, entendieron que Jesucristo tenía la verdad. Por eso estamos, hermano, leyendo. Aquí vemos, hermano, de muchos personajes, hermano, que recibieron a Jesús. No solamente eran los publicanos, sino también, le dice aquí el escriba, también, hermano, el fariseo. Y, hermano, yo no sé, hermano, cuántas personas más estaban recibiendo a Jesucristo, estaban reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sigue diciendo aquí: vino un escriba y le dijo al maestro, le dijo, maestro. Ya cuando, hermano, reconocen a Jesús como maestro, es porque es maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Nicodemo lo reconoció como rabí, le dijo maestro. Aquí está el escriba, dice maestro. Hermano, un maestro era una persona importante en ese momento. ¿Por qué, hermano? Porque la gente se daba cuenta de la enseñanza que traía. Alabado sea el Señor. Así que dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sabes que si tú me quieres seguir, aquí no hay nada. Aquí no hay riquezas, aquí no hay nada de que tengas un carro último modelo y que tengas una casa y que tengas trajes caros. No, aquí no hay nada de eso. Hoy en la actualidad, hermano, se ha entendido mal el evangelio. Ahora en la actualidad el evangelio está mal, hermano, interpretado. Aquí el evangelio no es para lucrar ni para hacerse rico. Aquí el evangelio es para predicar la palabra del Señor. Para eso es el evangelio. Así que eso le dijo el Señor: mira, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Es más, no traigo almohada. Vengo sin almohada, donde me agarra la noche, me acuesto y ahí agarro una piedra como almohada. ¿Me quieres seguir? Pues adelante. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué muertos se refería primero? Pues a los muertos espirituales. ¿Y a qué muertos se refería, hermano, después, la segunda vez? A los muertos físicos, aquellos hermanos que habían muerto físicamente, que se les había salido el espíritu. Entonces el mismo Señor Jesucristo, hermano, está mirando, hermano, a los hombres como hombres y mujeres muertos espiritualmente. Él lo sabe y por eso le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mis amados hermanos, si no hay un nuevo nacimiento, no hay nada. Voy a regresar a San Juan. Estamos en San Juan capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Espero me vaya entendiendo. Hay mucho texto, hermano, para hablar más todavía de esto, pero, hermano, por causa del tiempo, hermano, estoy tomando unos 2-3 versículos nada más para que usted me vaya entendiendo, usted vaya comprendiendo lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Así que, mi amado hermano, toda persona, voy a repetir esto, toda persona que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, que no ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y no lo ha recibido en su corazón, esa persona está muerta espiritualmente. Puede ser un abogado, un licenciado, puede ser un científico, hermano, el que sea, puede tener toda la inteligencia y la sabiduría, puede ser una persona mucho, muy religiosa, puede, hermano, ser un líder de una religión, hermano, como el caso de los fariseos, como el caso, hermano, de Nicodemo, ¿sí? Hermano, pueden tener todo eso, pero, hermano, ni religiones, ni conocimiento terrenal, sabiduría terrenal, nos van a librar del infierno. El único que puede librarnos del infierno se llama Cristo Jesús el Señor. Y si no tenemos a Cristo, no hay nada. Y aquí dice la Biblia: tienes que nacer de nuevo, porque tu parte espiritual está muerta. Bien, ahora estoy en el versículo 3. Versículo 3, versículo 5. Respondió Jesús:
De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando dos cosas, nacer del agua y nacer del Espíritu. Cuando estamos hablando del agua, hermano, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es esa agua que va a hacer una limpieza en nosotros. Por eso yo decía hace un momento, la palabra de Dios es la única que nos puede ubicar. ¿Cuál es nuestra condición? Hermano, nuestra condición, ¿cómo es? ¿Cómo estamos viviendo? Hay mucha gente que no se da cuenta que está mal. Hay mucha gente que maltrata a su esposa y no sabe que lo que está haciendo es malo. ¿Sí? Hay muchas veces que los padres maltratan a los hijos y no saben, hermano, cómo corregir o instruir a sus hijos. ¿Dónde vamos a encontrar la enseñanza? En la palabra de Dios. Solamente a través de la Sagrada Escritura. La Biblia, mi amado hermano, la Biblia es nuestro manual. Usted sabe que, hermano, que cuando usted compra un aparato eléctrico, usted abre la caja, saca el aparato. Y siempre los aparatos, hermano, tienen un instructivo. Y ese instructivo le dice, hermano, para qué sirve tal o cual botón y cómo tiene usted que poner la corriente, etcétera, etcétera. ¿Para qué, hermano? Para el buen funcionamiento de ese aparato. Si usted no lee las instrucciones, si usted, hermano, empieza a mover los botones y a ponerle por acá y por allá, y usted no ve ni qué corriente le pertenece a ese aparato, ¿qué va a pasar con el aparato? ¿Lo va a descomponer? Se le va a quemar. Hermano, de la misma manera, el ser humano, no crea que Dios nos crió y nos aventó al mundo y dijo, a ver cómo le hacen, ¿verdad? Y dijo, a ver, matrimonio, a ver cómo le hacen ustedes, a ver cómo pueden instruir a sus hijos, cómo los corrigen, a ver cómo le hacen por ahí. No, mi amado hermano, Dios nos dejó un instructivo de vida. Y ese instructivo de vida se llama Biblia. Es un conjunto de libros, 66 libros, que nos van enseñando, ¿sí?, cómo debe de ser, hermano, el ser humano. Cómo debe de ser su comportamiento. Aparte de que cuando Dios nos crió, nos puso, hermano, valores, principios, porque el hombre fue creado con principios y valores. No creo que nada más así. No, no, el hombre fue creado con principios y con valores, con moral, con dignidad. Por eso todo ser humano, aunque no conozca la Biblia, sabe que si mata a su prójimo es un pecado. Todo ser humano sabe que si le roba la esposa al vecino es un pecado. Sabe que si viola a su hija es un pecado. Solo sabe y no conocen la Biblia. Pero como hay principios, hay una ley dentro del ser humano. Y esa ley, hermano, es la que va guiando a los seres humanos. Pero tristemente, desgraciadamente, en este tiempo final, hermano, los principios, los valores, la dignidad del ser humano, la moral, la conciencia, se ha acabado. La conciencia está cauterizada, ya no funciona. Entonces, hermano, por eso los hombres, las mujeres, están viviendo, hermano, con este desorden. Es un desorden total. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, el nacimiento tiene que ser, hermano, del agua. Algunos dicen que es el nacimiento, hermano, en el bautizo. Hermano, podemos aceptarlo también eso. Porque cuando el hombre viene, se bautiza, hermano, deja a su viejo hombre ahí. Y dice que la dice Romanos capítulo 6, dice, hermano, que el viejo hombre muere en una forma simbólica cuando es bautizado en agua. Y cuando sale, mi amado hermano, en forma simbólica, está resucitando, hermano, del agua. Hay una resurrección, hermano, ahí en ese momento. Hermano, se está levantando para una vida nueva. ¿Me está entendiendo? Entonces, mi amado hermano, ahí el hombre deja a su viejo hombre y nace un nuevo hombre para una vida nueva completamente. Esto es lo bonito. Esto es lo que, hermano, la palabra de Dios nos enseña. Esto quiere decir, hermano, que las cosas viejas pasaron y que hoy, hermano, las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Ya nosotros no nos acordamos, hermano, de lo de antes. Hermano, si vivíamos mal, hoy tenemos una vida nueva. Miren, desgraciadamente hoy en la actualidad vemos a muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero están viviendo conforme al mundo. ¿Sí? Hay trabajos que no honran a Dios. Y esos trabajos tenemos que desecharlos. Si yo tenía un trabajo, hermano, no sé, hermano, de robando, o si una mujer tenía un trabajo de prostituta, tiene que dejar eso. Tiene que tener una vida completamente nueva. No podemos mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios, jamás.
Las mezclas, hermano, no las acepta Dios. Hay que dejar todo para un lado y vivir una vida en el Espíritu completamente al 100%. Y hoy, hermano, desgraciadamente, en este tiempo, la iglesia está contaminada. ¿Por qué está contaminada? Porque está mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y eso no funciona así. Tenemos que nacer de nuevo, completamente un nacimiento nuevo. Ahora, mire, voy a leerle aquí. Vamos al libro de Santiago, le voy a leer un versículo en Santiago, referente, hermano, a que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Ya más o menos le expliqué ahorita lo del bautizo, ¿sí? En el bautizo, cuando bajan los hermanos, cuando son bautizados, bajan al agua, hermanos, los sumergimos en el agua, se queda en ese momento ahí su viejo hombre, está muriendo espiritualmente aquella persona, muere para el mundo, y cuando está saliendo del agua, está resucitando para servirle al Señor y para tener vida nueva, ¿sí? Ahora, eso lo enseña Romanos capítulo 6, ahí lo enseña la palabra de Dios. No lo quiero leer porque se me está yendo el tiempo ya muy rápido. Bueno, vamos a Santiago. En el libro de Santiago encontramos, hermano, en el capítulo 1, Santiago 1, y voy a dar lectura al versículo 16, Santiago 1, 16. Dice la Sagrada Escritura: amados hermanos míos, dice, no erréis. Ay, hermano, no podemos errar, no podemos, hermano, tomar algo que no es correcto y desviarnos del camino de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre celestial. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En él no hay cambio, ¿sí? Dice el verso 18, él, Dios, de su voluntad, dice aquí, nos hizo nacer, nos hizo nacer. ¿Por qué medio? Dice, por la palabra de verdad. Hay un nacimiento. La palabra, hermano, es la que nos hace nacer de nuevo. ¿Por qué, hermano? Porque las costumbres que teníamos del mundo las dejamos y tomamos, hermano, una vida completamente nueva. Esa vida vieja del mundo la hemos dejado. Hoy tenemos una vida nueva que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, fíjese bien, hermano, si me da tiempo vamos a leer algunos versículos. La palabra de Dios nos enseña cómo debo de hablar, cuál debe de ser mi comportamiento. Hermano, la palabra de Dios me enseña cómo debo de pensar. La palabra de Dios me enseña, yo como esposo, cómo debo de tratar a mi esposa. Yo como esposa, cómo debo de tratar a mi esposo. La palabra de Dios nos enseña cómo vestir, porque hasta en eso vamos. Desgraciadamente la iglesia ahora está tan contaminada, hermano, que no se puede diferenciar entre una cristiana, hermano, y una mujer del mundo. Está contaminado, porque la Biblia nos enseña aún a vestir también, vestir honestamente. Dice la Biblia que hay que vestir con decoro, con pudor. Vale, ahora vemos cosas terribles, hermano, que realmente no nos dan testimonio de un nuevo nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, entonces no hay nada. Así que dice aquí la palabra del Señor: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, a través de la palabra, hermano, surge el nuevo nacimiento. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos una vida nueva, completamente nueva, hermano. Desde nuestros pensamientos, hermano, hasta nuestro corazón completito. Hay un cambio, y un cambio bonito, hermano, que el Señor hace en nosotros a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. A ver, vamos por favor a Primera de Pedro, vamos, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, por favor. 1:18. Dice la Sagrada Escritura, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque Dios nos rescató, la cual recibimos, esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, ¿sí? Pero fuimos rescatados, dice aquí la Biblia, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Ahora, dice aquí, me voy hasta el versículo 22 y no me voy a atar más. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Nos purificó nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? Hemos hablado y hemos enseñado conforme a la Biblia que la verdad son dos cosas. La verdad es Cristo y la verdad es su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dice Juan. Ahora dice aquí, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente desde adentro con un corazón puro. Verso 23, ponga atención. Dice, renacidos no de simiente corrupta, sino renacidos de una simiente incorruptible. ¿Por qué medio? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mi amado hermano, cuando está diciendo que hay que nacer de nuevo de agua y del Espíritu, está hablando de nacer, hermano, a través de la palabra. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es lo que la Sagrada Escritura nos va enseñando? Y así debe de ser, hermano, nuestra vida, así debe de ser nuestro comportamiento, la palabra. Hay mucha gente que dice, ay, hermano, ¿y qué es pecado? Ay, pues, hermano, la Biblia está llena. Ay, hermano, constantemente encontramos, hermano, y vemos, hermano, a lo que Dios le desagrada, las obras de la carne, hermano, el fruto del Espíritu nos narra Gálatas, hermano, y empieza. Hay una lista grande de lo que Dios aborrece. Bendito el nombre del Señor. Ahora, dice, nacer del agua y del Espíritu. Vamos a ver, hermano, qué es lo que sucede, hermano, cuando nosotros aceptamos a Jesús. Hablamos de que nuestra parte espiritual está muerta a causa de nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces el espíritu del hombre está separado de Dios. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, el Señor, mi amado hermano, hace una obra bonita en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al Señor, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Lo que decíamos, hermano, hace una semana atrás, el Espíritu Santo empieza a trabajar en el hombre. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de su pecado. Leíamos en el libro de los Efesios, hermano, que nosotros hemos recibido el Espíritu como las arras, como un anticipo, hermano, de que nos anuncia de que vamos a recibir una herencia. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene al hombre, el Espíritu Santo vivifica el espíritu del hombre. Ese espíritu del hombre que está muerto, el Espíritu Santo viene, hermano, se fusiona con nuestro espíritu y el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu, porque es a través del espíritu nuestro como el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Ahora, voy a Primera de Corintios, el capítulo 6 de Corintios, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Le voy a leer del versículo 14. Tengo que leer un poquito de los textos para que usted me pueda entender. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Sí? Aquí nos habla, hermano, este pasaje nos habla de la importancia que tiene nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice aquí el versículo 14: y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces aquí, hermano, hay un misterio que nos, hermano, el Señor nos muestra, que cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual, aquí nos ponen una ramera, porque con una ramera se lleva a cabo sexo. Entonces, hermano, cuando el hombre y la mujer tienen sexo, hermano, primero son dos carnes, tienen sexo y entonces se fusionan y vienen a ser una sola carne. Eso lo dijo el Señor desde el principio. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, uno, unidad. ¿Sí? Entonces, hermano, ahí dice la palabra del Señor, aquí se une, el que se une a una ramera, dice, hace una carne con ella. Porque dice aquí, repito el verso 16, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera
hace un cuerpo con ella. Porque dice ya la Escritura, los dos serán una sola carne. Entonces, a través de la relación sexual, el hombre y la mujer se fusionan para ser uno solo. Por eso es muy importante que, hermano, que las mujeres, los hombres se guarden de no tener relaciones, hermano, fuera del matrimonio, porque eso, hermano, está mal visto en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo condena. Eso se llama fornicación, ¿sí? Están fornicando. Y, hermano, el que fornica no puede entrar al reino de los cielos. El que tiene su esposa y tiene una relación sexual con otra persona fuera de su matrimonio, hermano, se considera como un adulterio. Y ese también lo condena a Dios. El que comete adulterio no entra al reino de los cielos. Hermano, el sexo lo instituyó Dios para llevarlo a cabo dentro del matrimonio, en el orden que Dios lo establece. Y el orden es el matrimonio. Así que, mi amado hermano, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Sigo leyendo. El verso 17 dice aquí: pero el que se une al Señor, ¿qué hace? Hace un espíritu, o un espíritu es con Él. ¿Me están oyendo? Cuando nosotros nos unimos al Señor, hermano, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y se fusiona con el nuestro. El ejemplo nos lo pone, es como la mujer ramera que tiene una relación sexual con un hombre, hace una sola carne. Y luego dice, pero el que se une, verso 17, pero el que se une al Señor, el que se une al Señor, el que se fusiona con el Señor, dice, hace un espíritu con Él. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, nuestro espíritu que estaba muerto, ese espíritu que, hermano, que no tenía una relación con Dios, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos convence de nuestro pecado, es porque el Espíritu Santo, hermano, ya vino y se fusionó con nuestro espíritu. Y al fusionarse con nuestro espíritu, lo vivifica. Gloria a Dios. Y volvemos, hermano, a retomar, hermano, o a tomar, hermano, nuestra relación con Dios. Por eso entonces, hermano, empezamos a conocer las cosas de Dios. Cuando venimos al templo sentimos bonito. ¿Por qué, hermano? Porque está el Señor aquí y nuestro espíritu está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el versículo 18 sigue diciendo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. La fornicación. Oye, hermano, oye, en la actualidad, los jóvenes, hermanos, tienen apenas una hora de conocerse y ya están haciendo sexo. Sexo en el parque, sexo en el coche, sexo en el hotel, en sexo no sé en dónde, hermano. ¿Sí? Hermano, cuando la palabra de Dios condena esto, qué importante conocer, por eso es importante conocer la palabra de Dios. Esto, hermano, nos ubica a todos. Nos ubica, la palabra de Dios nos ubica. ¿Sí? Oye, en la actualidad, hermano, como dice el profeta Isaías, a lo malo le están llamando bueno. Hermano, la fornicación es algo malo. Y hoy la gente lo llama bueno. Está bien, pues, ¿cuál es el problema? ¿Te gusta la muchacha? ¿Te gusta el muchacho? Pues hagan lo que quieran. Pero aquí la palabra de Dios lo condena. Y hay una condenación para todos aquellos, hermano, que tienen una relación sexual ilícita. Cuando tienen un desorden, hermano, sexual. Dice el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Este cuerpo es del Espíritu, le pertenece al Espíritu. Y tenemos que cuidarlo, hermano. El versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por un precio. Ya vimos cuál es el precio. Fue la sangre preciosa de Jesús, la vida de Jesús. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, pero también en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. Acuérdense que el orden que nos especifica Tesalonicenses es espíritu, alma y cuerpo. Y aquí dice la Biblia: el cuerpo, dice aquí, y el espíritu son de Dios. El alma es usted. Aquí está usted en medio, ¿sí? Y las dos cosas que usted tiene a sus lados, hermano, le pertenecen al Señor. Así que el Espíritu viene a cobrar vida cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Se vivifica nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos vida a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu nos convence de nuestro pecado, como dice el Evangelio de San Juan 16, hermano, y nos damos cuenta que estábamos mal y reconocemos a Jesús. Ponemos nuestra fe en Jesús y recibimos la salvación, dice la Biblia, por gracia, y somos salvos. Y nuestro espíritu, hermano, viene a ser
un espíritu vivificado. Y entonces empezamos a glorificar a Dios y empezamos a exaltar al Señor, amado hermano. Hoy, todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, todos aquellos que son cristianos, todos aquellos que son cristianos, tienen su espíritu vivificado por el poder del Espíritu Santo. Es una bendición el que todos hayamos, hermano, la vez pasada hablábamos que todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero que si queremos servirle a Dios, tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos que tener la plenitud del Espíritu para que, hermano, para poder servir a Dios. Y tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, nació del Espíritu, porque el Espíritu fue, hermano, el que vino, hizo, hermano, poder sobre María, ¿sí? Y hermano, y María concibió por obra del Espíritu Santo. Y nació nuestro Señor Jesucristo. Hubo nacimiento, hermano, por medio del Espíritu Santo. Pero, hermano, el Señor tenía el Espíritu y se movía. Y vemos, hermano, cuando fue, hermano, niño, dio testimonio, hermano, que era obediente a sus padres, que se sujetó a sus padres, que iba creciendo en estatura y en gracia delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Pero después, cuando él comienza su ministerio a los 30 años, la palabra de Dios dice que cuando sale del agua, porque fue obediente, vino el Espíritu Santo sobre él. Y cuando se enfrentó al diablo, dice que lleno del Espíritu Santo, enfrentó a Satanás. Y cuando llegó el mano a la sinagoga, dijo: aquí el Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos, para liberarlos, para sacarlos de las tinieblas y traerlos a la luz maravillosa del Evangelio. Entonces, mi amado hermano, ahí vemos, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo sí estaba en el Espíritu, pero para poder llevar a cabo su ministerio, hubo la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, lo mismo sucede con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, aquí nosotros vemos la parte. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo decía: tengo que regresar al vientre de mi madre, ¿cómo lo voy a hacer? No, no era eso. Es que tienes que nacer del Espíritu. Tienes que vivificar tu espíritu. Y para vivificar tu espíritu, no lo puedes hacer por medio de una religión. Para vivificar tu espíritu, no lo puedes hacer tampoco por obras. Es que yo hago obras caritativas, ayudo a los pobres, ayudo a los huérfanos, ayudo a los ancianos. Eso no sirve. Tienes que tener un nuevo nacimiento. Tiene que estar el Espíritu Santo en tu vida. Y si no está el Espíritu Santo de Dios, tú no puedes llevar a cabo nada. Aquí necesitamos nacer de nuevo y dejar la vida pasada. ¿Sí me está escuchando? Tener una vida nueva en Cristo Jesús. Voy a leer algo en el libro de los Efesios. Espero me estén entendiendo, mis amados hermanos. Estoy terminando. Espero usted me vaya comprendiendo todo lo que estamos hablando, para que no nos equivoquemos y nos demos cuenta, hermano, cómo tenemos que vivir. No se confundan. Hoy, hermano, hay mucha confusión, ¿sí? Aquí el Señor es muy claro. Una cosa es la luz y otra cosa son las tinieblas. Hay diferencia. Mire, voy a al libro de los Efesios, capítulo 4, por favor. El verso 17. ¿Sí? Ya, hermano, hemos hablado cómo vivificamos nuestro espíritu que estaba muerto. Es a través del Espíritu Santo, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, recibiendo la palabra de Dios. Es como nosotros recibimos, hermano, la presencia de Dios. El Señor le empezó a hablar a Nicodemo, le empezó a enseñar, hasta llevarlo, hermano, a lo que dice San Juan 3:16. ¿Sí? Que de tal manera nos amó Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Para que todo aquel que ponga su fe en Cristo tenga vida eterna. El que creyere en el Señor será salvo. Ahora, ya que hemos recibido a Cristo, que nuestro espíritu está vivificado y que hemos reconocido a Jesús y Jesús es nuestro Señor, tenemos, hermano, que tener una vida nueva, distinta. Vuelvo a repetir, no puedes seguir, hermano, con una cosa mala como antes. No puedes tener la misma vida que antes. Si tu empleo era malo, ya no puedes tener ese mismo empleo, ¿sí? Tienes que dejar ese empleo. Tienes que olvidarte de esas cosas malas. El verso 17 de Efesios capítulo 4, el subtítulo dice: la nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una nueva vida en Cristo. Todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos una vida nueva. Verso 17, le voy a dar lectura. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y les demando en el Señor, por parte del Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en lo vano del mundo, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido es oscuro. Tienen el entendimiento oscuro, ajenos de la vida de Dios, porque son ignorantes, y esto por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, sus valores y sus principios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez o con ansia toda clase de impureza. Mas nosotros, los cristianos que hemos aceptado a Cristo, no habéis aprendido así de Jesús. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Él está hablando aquí, está diciendo cuál es, hermano, la condición de los pecadores, ¿sí? Del versículo 17 al versículo 21 nos está enseñando, hermano, cuál es la condición del pecador. En el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tienes que hacer? Despojarte del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciada y va conforme a los deseos engañosos, porque todo lo que es pecado es pura mentira y es puro engaño. ¿A dónde te lleva, hermano, el adulterio, la fornicación, el homicidio, la mentira, el robo, etcétera, etcétera? A ningún lado. Te lleva, hermano, a que te condenes, a que te pierdas. Y dice el versículo 23, haz una renovación, renuévate en el espíritu de vuestra mente, haz una cosa nueva. Tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que tener una mente completamente distinta. Y dice el verso 24, vestíos del nuevo hombre, el cual fue creado según Dios o conforme a la voluntad de Dios. Y esto es en justicia, esto es en santidad de la verdad. ¿Qué santidad? Apartamiento. ¿De cuál verdad? De la verdad de Cristo, de la verdad que es su palabra preciosa. Entonces, mi amado hermano, no podemos nosotros seguir viviendo conforme al mundo. Yo tengo que ser distinto. Si me llamo cristiano, si me llamo cristiana, tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Yo no puedo andar en el mundo y hacer las cosas del mundo, lo que hacía yo antes en el mundo. Si tú, hermano, eras tocabas, hermano, no sé, música en el mundo, y tocabas no sé en dónde, a lo mejor en un salón, en un cabaret, en un centro nocturno, y tocabas esas del reloj y no sé, mi amor, y hablabas todas esas canciones del mundo, no puedes ya seguir viviendo en eso. Es que ese es mi trabajo. Tienes que cambiar de trabajo. Es que es lo único que sea, pues a ver qué haces. Hay muchos trabajos, tienes que dejar ese trabajo. Ya no le puedes cantar al diablo, no le puedes cantar al sexo, no le puedes cantar a la mujer, le tienes que cantar a Dios. Tu vida tiene que ser distinta. Ay, es que yo vivía como prostituta, vivía yo en el mundo, hacía prostitución y ahí ganaba mucho dinero. Pues tienes que dejar la prostitución y tienes que servir al Señor y tienes que vivir de otra manera. De otra manera tienes que vivir. Hay empleos, hay trabajos, tienes que buscarlo. Hermano, las cosas del mundo son del mundo y las cosas del Espíritu son las cosas del Espíritu. Por eso dijo el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Así de fácil es esto. No es tan difícil, no es tan enredoso. Nada más que muchos le dicen, ah, está bien, no se preocupe, de todo modo usted se va al cielo, el Señor la perdona y se lo lleva al cielo. Viviendo así como estás viviendo, no te vas al cielo. Ahora, sigue diciendo, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, desechemos la mentira y hablemos verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, porque formamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros y no podemos mentirnos. Yo no le puedo estar mintiendo a mi hermano Linoel, mentirle una mentira y luego otra y luego otra y luego otra. No, los mentirosos no entran al reino de los cielos, es una realidad. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, hermano, que es la última lista que tenemos en la Biblia, ahí dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, se quedan con los perros afuera. Así dice la palabra de Dios. Así que dice el versículo 26, airaos, te puedes enojar, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Porque mucha gente que se enoja y empieza a maldecir, y empieza a maldecir y a maldecir, y otros se van a los golpes, y otros se van, hermano, al homicidio. La palabra de Dios dice, airaos, pero no peques. Esas personas enojonas, biliosas, gritonas y demás, no entran al reino de los cielos. No es su vida, no es una vida correcta delante de los ojos del Señor. Versículo 28. El que hurtaba ya no hurte, no sea sinvergüenza, hay que trabajar. El que hurte no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ni los mentirosos, ni los enojones, ni los rateros entran al reino de los cielos. Versículo 29, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra sucia salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesidad de edificar a los que están oyendo, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios con estas actitudes o con estas desobediencias. No contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que quítense de vosotros toda amargura. Amargosos, qué feo decir amargoso, ¿no? Yo creo hasta la boca la tienen amarga de tanta bilis y de tanto enojo y de tanta cosa. Hasta unos llegan hasta a vomitar bilis porque son enojones, biliosos. Ya ni siquiera, hermano, tienen amigos por tan biliosos que son. Bueno, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, gritones, maldicientes y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 1. Le estoy leyendo unas listas, Esta es una lista de las muchas que hay en la Biblia, porque a mí no creo que me dé el tiempo de leerles toda la lista, ya se me está acabando el tiempo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién vas a imitar? ¿Al diablo o a Dios? Dice aquí la palabra, ser imitadores de Dios, no del diablo, ¿sí? Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio delante de Dios y en un olor fragante o agradable. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los que ya somos santos. Esto de fornicación, esto de inmundicia, esto de avaricia y todo lo que hemos estado leyendo no nos conviene, porque nosotros somos ¿qué? Santos. Y santo, la palabra santo es apartado. Ya les hemos enseñado, la santidad es posesional. En el momento que nosotros creímos en Cristo y lo aceptamos, vino la santidad sobre nosotros. Quiere decir que entonces Dios nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa, nos perfumó y nos dio vida y nos apartó. Y por eso hoy somos santos. Una vez que ya somos santos, hermano, vamos caminando en las cosas de Dios y por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo nos vamos santificando, porque Corintios dice que la santificación es progresiva. Vamos quitando todo, ya muchos hermanos han quitado todo, ya no son niños, ahora ya son maduros en la palabra de Dios. Ahora sigue diciendo, versículo 4, ni palabras deshonestas o palabras indecentes, ni necedades, ni truanerías, palabras de doble sentido, esos pícaros, ¿verdad?, que dan palabras de doble sentido, que no convienen, sino antes hay que dar bien en acciones de gracia. Porque sabéis esto, escuche, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está la palabra, estamos leyendo la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz a través del Señor. Andad como hijos de luz. Ese debe de ser, hermano, el cristiano, luz. Así como Moisés, hermano, le brillaba su rostro por tener esa comunión con Dios. Así los cristianos, hermano, tenemos que tener una comunión con Dios. Al tener esa comunión con Dios nos hace ser, hermano, cristianos de luz y emanamos la luz. Es verdad. Hay gente que dice, oye, algo tienes, ¿qué tiene usted? Pues que tenemos a Cristo en el corazón, ¿sí? Si llegan a su casa, ay, qué confortable está su casa. ¿Por qué? Porque aquí habita Cristo Jesús el Señor. Hermano, tenemos testimonio, tenemos testimonio. Ahora dice la palabra del Señor, verso 9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Reprenderlas, hay que reprender al todo el que anda mal, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen
en secreto. Cuántas cosas sucias, perversas, hermano, hay, hermano, hoy en la vida de los hombres que no tienen a Cristo, en la vida de las mujeres que no tienen a Cristo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿sí?, dice, por la luz, se van a venir por evidencia, por medio de la luz. O sea, hermano, vienen, se aclaran, se manifiestan por medio de la luz. ¿Qué es la luz? Jesucristo y su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, hermano, ¿cuál es la luz? La palabra. Por eso dije, todo el que lee la palabra de Dios, Dios nos va a ubicar. Muchas veces decimos, es que yo estoy bien delante de Dios, yo no soy tan malo, me porto bien. Ah, bueno, pues vamos a leer unos versículos de la Biblia a ver si es cierto. Y resulta que no, hermano, pues que estás mal, ¿sí? Dice aquí, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, amados hermanos, con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, con diligencia, con mucho cuidado, con mucha sabiduría. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos necios, sino vamos a ser entendidos y conozcamos la voluntad del Señor. ¿Dónde voy a conocer la voluntad de Dios? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Dice, no os embriaguéis, verso 18, no te embriagues con el vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿sí?, sed llenos del Espíritu. Amén. En el mundo éramos borrachos y nos llenábamos de borrachera y de alcohol. Hoy en las cosas de Dios, hermano, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vamos a cantar y vamos a alabar al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es lo que quiere el Señor. Le voy a leer otra lista, ya tengo un poquito de tiempo, a ver. ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo, hermano Linuel? Sí, bueno, me va a dar tiempo el hermano Linuel. Vamos al libro de Primera de Corintios, le voy a leer otra lista. Ay, tengo muchas listas, ¿eh? La Biblia me da un montón de listas, hermano, para decirles, hermano, cómo tenemos que comportarnos y qué es lo que a Dios le desagrada, porque hay cosas que a Dios no le agrada, ¿sí? Vamos a ver. Voy a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Voy a comenzar del 7. Dice el versículo 7 de Primera de Corintios 6. Espero que ya estén todos ahí. Dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya como hermanos, como matrimonio, no tenemos que estar peleando. Dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? Vamos a soportar eso. Si nos ofendieron, hay que perdonar al hermano, ya sea en la carne o ya sea en la fe. Hay que perdonar al esposo, a la esposa, hermano, para vivir bien. Verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y además defraudas, y esto a los hermanos. Verso 9. No sabéis, hoy vamos a saber, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Escuche, no sabemos que los injustos no heredarán el reino de Dios, y nos da una lista. ¿Quiénes son los injustos? Los que no pueden heredar el reino de Dios. Dice aquí, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es muy clara la palabra, ¿sí? Hoy, hermano, desgraciadamente, a lo que es malo lo están aplaudiendo y lo están llamando bueno. Así dice la Biblia, el libro de Isaías, capítulo 6, ¿sí? A lo malo le llaman bueno, y a lo que es bueno, en este caso las cosas de Dios, están diciendo que es malo. Ay, qué exagerados, ay, qué fanáticos, ay, eso que tiene que ver, la vida, la gente tiene su libre albedrío, cada quien haga lo que quiera de su vida, que se tiene que meter, uy, hermano. Pero nosotros tenemos que compartir la palabra para que la gente no se pierda, ¿sí? Entonces ahora, hermano, como a lo malo le están llamando bueno, pues ya no hay nada malo. Te puedes divorciar,
que puedes tener dos y tres mujeres y no hay problema, que puedes tener dos y tres hombres y no hay problema tampoco. Entonces eso le están llamando bueno, y a las cosas de Dios le están llamando malo. A lo que es dulce lo llaman amargo, y a lo amargo lo llaman dulce. Todo han cambiado, todo han cambiado. Y el problema, ¿sabe cuál es, amados hermanos? Que este cambio hacia lo malo se está metiendo, o se ha metido ya, dentro de la iglesia del Señor. ¿Hay que tiene de malo que vistas así? No hay nada de malo. Enseña tus encantos como mujer. ¿Cuál es lo malo? ¿Hay que tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo? Ya todo, no hay nada malo ya en este mundo. Entonces, si no hay nada malo, entonces ya al rato no va a haber pecado. Y si ya no va a haber pecado, entonces la palabra de Dios al rato no va a servir. Así va el mundo. Sigo leyendo. Dice aquí: ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan cobarones, los que tienen relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos van a entrar al reino de los cielos. Acuérdense que estamos hablando de Nicodemo, ¿eh? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Dice aquí: ni los maldicientes, ni los estafadores, los que roban con engaños, heredarán. Y lo vuelve a repetir, lo mismo que dice en el versículo 9, lo dice en el versículo 10. Estas personas no heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto eras algunos de los que hoy somos cristianos, esto practicábamos. Pero gracias a Dios ya lo dejamos. Hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto éramos, hoy ya no lo practicamos. Dios, hermano, cambió nuestra vida, nos hizo nuevos, hoy estamos en Cristo. La última lista, no la quiero dejar, la quiero compartir. Mi última lista, me dan 5 minutos nada más. La última lista, Romanos capítulo 1. Porque si me sigo leyendo todas las listas que tiene la Biblia, no, hermano, pues no voy a terminar. Hay muchas listas aquí que dice la palabra de Dios y nos ubica, ¿sí? Ay, es que no sé si es malo esto. Hay unos hermanos que vienen y me dicen: ay, hermano, ¿será malo que yo haga esto, que deje a mi mujer y tome otra? Ay, hermano, pues eso se llama adulterio. Ay, hermano, ¿será malo que yo tome un poquito así de copita, dos copitas ahí de vez en cuando? Una tecatito, una caguama por ahí. ¿Será malo? Bueno, pues la Biblia dice que sí. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado te echa a perder completamente. Tienes tu esposa y dices: nada más agarro otra y ya. No creo que sea malo. Pues es lo mismo que si tuviera 5 o 6. Es lo mismo, es pecado. Bueno, vamos a ver. La última lista se la voy a compartir. Romanos 1, capítulo 1, versículo 22. Romanos 1, 22. Dice: profesando ser sabios. Los hombres profesan ser sabios. Hoy en la actualidad, esos que profesan ser sabios y rechazan la palabra de Dios, hermano, se están haciendo necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corrupto. Se refiere a la idolatría. De hombres corruptos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque hay gente que adora a los animales, hay gente que adora a los elefantes, hay gente que adora a las ranas, hermano, hay gente que adora a las víboras, etcétera, etcétera. El versículo 24, por lo cual, a causa de toda esta desobediencia, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios se apartó, como el hombre es necio, y ellos dijeron: yo quiero hacer esto, y lo hacen, hermano. Es lo que está sucediendo ahorita, ¿sí? El hombre, como es necio y quiere seguir en el pecado, entonces Dios no puede hacer nada. ¿Por qué, hermano? Porque Dios respeta, hermano, el libre albedrío de la persona, la voluntad de la persona, y no se mete el Señor. Por eso dice aquí: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se han deshonrado, con ese desorden sexual han deshonrado sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Se está moviendo, a ver, ya está, ok. Dice el chamuco, hermano, no quiere que leamos la siguiente lista, pero no me voy hasta que le lea la lista, así que tense quietecitos ahí, no se me muevan. No, espero que no se haya mareado con este movimiento. Ahí está temblando, no está temblando, todo está bien, todo está tranquilo. A ver, entonces dice aquí la palabra de Dios, dice
De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, los deshonraron. ¿Cuántas personas no han deshonrado sus cuerpos? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Sigue hablando de la idolatría, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó también a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. O sea, las mujeres, hermano, ya no quisieron tener hermano, un hombre, ahora quieren tener una mujer. Hermano, pero eso no es el orden de Dios. El orden de Dios es un hombre y una mujer para multiplicar la raza humana. Dos mujeres no pueden multiplicar la raza humana. Dos hombres no pueden multiplicar la raza humana. Entonces, hermano, va en contra de la voluntad de Dios. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. O sea, hoy se casan mujeres con mujeres y hombres con hombres, dice aquí la palabra de Dios. Dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución o el pago debido a que se han extraviado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y viene una lista: estando atestados de toda injusticia, como es la fornicación, como es la perversidad o la depravación, que es lo que significa, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, que hermanos son las cosas perversas que se hacen en secreto, murmuradores, detractores o maldicientes, que es lo que significa, aborrecedores de Dios, injuriosos, son aquellos que insultan, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales o traidores, sin afecto natural, implacables, o sea que son rencorosos, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquellos que les gusta ver, hermano, la pornografía, y que les gusta ver las mujeres, hermano, ahí en su en su tableta, en su celular, o yo no sé en qué, hermano, eso va en contra de la voluntad de Dios. Así que, mis amados hermanos, este es, nada más le leí dos listas, tres listas les leí, me faltaron como unas tres o cuatro más. Así que, mi amado hermano, aquí vamos viendo cómo, hermano, debe de vivir el hombre, cuál es, hermano, la condición del hombre que no tiene a Cristo. Así que, mi amado hermano, nosotros, por la gracia de Dios, el que ha recibido a Cristo, tiene una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Tú no puedes, hermano, regresar a lo antiguo. Que un trabajo, hermano, que tienes no honra a Dios, tienes que cambiar de trabajo, ¿sí? Si antiguamente eras ratero, te dedicabas a robar, no puedes seguir robando, ¿verdad? Tienes que, hermano, dejar ese trabajo y tienes que ponerte a trabajar. Amado hermano, espero que me hayan entendido y que la palabra que declara en su corazón, el que quiera ver el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para que pueda usted contemplar la gloria del Señor. Dios me los bendiga mucho, me da mucho gusto, hermano, estar con ustedes. Cierre sus ojitos, vamos a hacer una oración, vamos a orar. Yo espero en Dios que todos mis hermanos, todos los que nos están mirando por aquí, estén bien, estén contentos. La lista de peticiones que se da, hermano, estamos orando por ustedes, pedimos al Señor para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude, y sabemos que el Señor tiene el poder también para sanar nuestros cuerpos. No se aflija, no se anguste, todos tranquilos, tenemos la bendición del Señor. Cierre sus ojitos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos en este día, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Yo te pido, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tengas misericordia de todos nosotros. Te pedimos, Señor, que tú manifiestes tu gracia, pon tu mano preciosa sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, que el que esté enfermo, bendito Dios, tú le sanes en esta tarde. En el nombre de Jesús tomamos el poder, la autoridad que nos has dado, y en el nombre de Jesucristo yo reprendo toda enfermedad, reprendo todo dolor de cabeza. En el nombre de Jesús reprendo todo mareo. En el nombre de Jesús reprendo toda molestia, Señor, que hay en sus huesos, en su vientre, en sus piernas. En el nombre de Jesús echo fuera toda enfermedad y toda dolencia. Yo declaro sanos los cuerpos por la palabra que tú nos has dado, que por tu llaga hemos sido ya curados. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas. Ayuda a tu pueblo. Derrama tu gracia, tu amor, tu bondad y tu misericordia, Padre. Gracias. Gracias, Dios mío, porque somos nuevas criaturas, porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido del agua, hemos nacido del Espíritu, y hoy, Dios mío, vivimos una vida nueva, una vida en el Espíritu,
has vivificado nuestro espíritu y tenemos esa relación contigo, esa comunión contigo. Señor, hemos dejado toda esa vida pasada, ya no vivimos conforme a la carne, en la idolatría, en la brujería, en la ira, en el enojo, en la envidia, en la contienda, en la lascivia y demás. Ya no, Señor. Hoy vivimos para ti. Muchas gracias. Bendice toda tu iglesia, bendice a todos mis hermanos que nos escuchan, que todos reciban bendición y que todos seamos ubicados a través de tu palabra. En el dulce nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano pastor. Que Dios bendiga y tu vida, la vida de todos los que hacen posible esta transmisión. Y ya tengo aquí unas peticiones. Al final de la alabanza las vamos a orar por ellas. Y no olvides de compartir esta transmisión, no olvides de compartirla ahí a través de tu estado de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram. Que Dios bendiga la vida de estos 105 dispositivos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos que están conectados. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias, gracias por reunirse con nosotros para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que no olvides de compartir este mensaje. Vamos a entonar una alabanza, pero no quiero que te desconectes, quiero que te quedes hasta el final con nosotros para que oremos todos unidos por estas peticiones, por tu vida, por mi vida, por mi familia, por tu familia, por tu empleo, por mi empleo. Que oremos por nuestras autoridades de nuestra nación, que oremos por nuestro país, que pongamos en las manos de Dios a todo este mundo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay, Señor, en vuestras vidas necesita ser cambiado. A ti la gloria, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón. Y porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y vamos a decirle: renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Dile: renuévame, renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón. Levanta tus manos y dilo: porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, Señor. Porque todo y porque todo lo que hay dentro de mí todo y porque todo lo que hay
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y ahora dile: Cristo está. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Y que edito tu amor y la puerta le abrí. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Y Cristo está en mi corazón. Y Cristo está en mi corazón. Y quedito llamó y la puerta le abrí. Cristo está en mi corazón. Quedito llamó y que en mi corazón. Quedito llamó y quedito llamó y la puerta le abrí. Cristo está en mi corazón. A tu nombre sea dada la gloria. Y vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Va a comenzar una semana. Vamos a ponernos en las manos de Dios, que ya toda esta situación que estamos atravesando termine, que ya podamos reunirnos, que podamos regresar a nuestras actividades normales. Por ahí alguien dijo: esto no se va a acabar. Nosotros esperamos lo que diga nuestro Dios. Mientras vamos a orar, mientras vamos a ponernos en las manos de Dios, mientras vamos a pedirle al Señor lo que nosotros queremos, que queremos ya reunirnos, queremos ya estar todos unidos, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Los extrañamos, les amamos, les queremos en el amor de Dios. Y pronto, pronto vamos a estar nuevamente todos unidos, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar por estas peticiones. Si tienes ahí alguna dolencia en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu vientre, en las rodillas, el dolor donde tú lo tengas, pon tu mano derecha y la otra mano vamos a alzarla. Si tienes dolor en el pecho, bueno, vas a poner tu mano derecha en el pecho y la otra mano la vas a levantar hacia nuestro Dios, y vamos a hacer una oración. Bendito Padre que estás en los cielos y en todo lugar, sabemos que tu misericordia es grande, Señor, que tu gracia es infinita, que tu fidelidad, Señor, están con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en esta tarde, Padre, queremos ponerte en tus manos estas peticiones. Queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro empleo, Señor. Todo, todo, Señor, lo queremos ponerlo en tus manos, Padre. Que se haga tu voluntad, Señor, en vuestras vidas, Padre. Nuestros hermanos han traído, Señor, peticiones, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios de milagros, un Dios de prodigios. Sabemos que para ti no hay nada oculto, para ti no hay nada imposible. Sabemos que la oración del justo tiene poder, Señor. Sabemos que antes de nosotros pedirte, Señor, tú ya sabes lo que hay en vuestros corazones, Padre. Sabemos, Padre celestial, cómo debemos de orar, Señor. Sabemos, Padre, que no te debemos de ordenar, no debemos de declararnos, simplemente que se haga tu voluntad en vuestras vidas y nosotros entregarte nuestras cargas y nuestras peticiones, Padre. Y en esta hora quiero pedirte por nuestra hermana Hilda González, Padre, ayúdala, Señor. Ella va a estar en una operación de sus ojos, fortalece su vida, dale inteligencia a esos doctores, que todo salga bien, Padre. Te pido por Yoja García y por Jania Quiroz, Padre. Ellos son hermanos, no se han visto, Señor. Permite que tú, Padre, vuelvan estos
pequeños a verse, Padre Celestial. Pido por José Eduardo Quiroz y por Gerson Martínez, Padre. Resuelve ese conflicto, quita toda ira, quita todo pleito, Padre. Te pido por Beatriz García y por José Ángel Soto, Señor. Resuelve todo conflicto también en ellos. Quita todo pleito, toda ira, toda contienda. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo. Rompemos todo yugo de Satanás y los declaramos sanos, libres, para honra y gloria tuya, Padre Celestial. Pido por Noé Hinojosa, por sanidad, por Miguel Trujillo, por su familia, por salvación, por Irene Mancera, por salvación, y dale completa sanidad. Pido por Gerardo Fragoso, Padre, por salvación y liberación. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo, rompemos todo yugo de Satanás, atamos toda atadura del enemigo, Padre, y declaramos a estas personas sanas, salvas, para honra y gloria tuya. Toca sus vidas y toca sus corazones, Padre. Pido por las familias Jiménez Aguilar y Firmenes Bernal, Padre, por bendición, por Jerónimo Ortiz, por sanidad, por Mónica Leonor Zárate, Padre, sálvala, guárdala y fortalécela, Padre. Por la hermana Celid Castro, Padre, por fortaleza espiritual, por sanidad, Padre, de su pecho, de su cuello, Padre, de su hombro, Padre. Por Taide Salamanca, Maribel Loesa, por Seferino Oribio, Padre, por Judith Loesa, por Elena Loesa, por salvación y sanidad. Por la familia Mancera Ruiz, Padre, que perseveren en fe, Padre. Por Noemí, Padre, por sanidad de espalda, quita todo dolor. Y por Armando Becerril, por sanidad. En el nombre de Jesús, Padre, pido por estas personas. La sangre de Cristo tiene poder, Padre. Echamos fuera toda obra de enfermedad, todo dolor, Padre, toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo y los declaramos sanos, libres, para honra y gloria tuya, Padre. Que palabra tuya llegue a sus vidas, toca sus corazones, toca sus vidas, Padre. Levanta, fortalece vidas, Padre. Sana, guarda y ayúdalos, Padre. Los ponemos en tus manos, amado Padre. Pido por nuestra hermana Adriana Muñoz, sánala, Padre, quita todo sangrado, fortalécela. Pido por María Guadalupe Montes de Oca, Padre, sánale de neumonía. Por Vianey Landa y Miguel Raya, por la pronta recuperación de este virus, Padre. Por Jaime Becerril, por su familia, por la familia Rosa Becerril, por salvación, Padre Celestial. Por Jorge Uriel Arriaga, Padre, que sea lleno de su espíritu, de tu Espíritu Santo. Por la familia Pureco Vázquez, Padre, por bendición. Por Uciel García y por su familia, Padre, para que tú los bendigas y tú los ayudes en un proyecto que ellos tienen. Por Jonathan Aldair, por salvación, bendito Padre, y por liberación, Padre Celestial. Pido por nuestro hermano pastor Chano Nájera, Señor, levántalo, fortalécelo a él, a su congregación, a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo, rompemos toda obra de Satanás, atamos toda atadura del enemigo. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda enfermedad, Señor, toda dolencia, toda neumonía, todo sangrado, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y yo los declaro por el nombre precioso de Cristo Jesús sanos, libres, para honra y gloria tuya, Padre. Fortalécenos a todos, Padre. Ayúdanos, danos ánimo, danos fortaleza, Padre. Que tu presencia more en vuestras vidas, que tu Espíritu Santo toque nuestro ser, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, que no entre el miedo, que no entre el temor, Señor, que no entre la incertidumbre. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo, paralizamos todo ataque del enemigo y nos declaramos sanos, libres, para honra y gloria tuya, Padre. Gracias, Padre, por mis hermanos que hacen posible todo esto, desde sonido, desde medios, Padre, desde músicos, Padre, desde tu siervo que predica tu palabra. Guárdalos, cúbrenos en el hueco de tu mano santa, pon ángeles a su alrededor que los cubran y nos defiendan, Padre. Permítenos esta semana empezarla con bendición, Señor. Bendice, guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestra alacena, nuestra canasta. Todo lo ponemos en tus manos, cercamos nuestro espíritu, alma y cuerpo con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Padre. Gracias por estas personas que vieron esta transmisión, Padre. Guárdalas, cúbrelas en el hueco de tu mano santa, que esa palabra haya quedado en sus corazones, Padre. Toca sus vidas, Padre, que el día martes, que el día jueves nuevamente podamos estar alabando y bendiciendo tu nombre, Padre. Y en esta hora, Padre, yo te pido, Padre, que paralices toda obra del enemigo que quiera levantar sobre esta congregación, sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, yo paralizo toda obra del diablo, rompo toda atadura del enemigo, echo fuera toda obra del enemigo, Padre, y nos declaramos sanos, libres, para honra y gloria tuya, Padre. Danos fuerza, danos ánimo para seguir adelante. Sigue usando esas herramientas que nos has dado, Padre, para predicar tu palabra, que vengamos con alegría, con gozo, Padre, para exaltar y glorificar tu nombre, Padre. El motivo de esta iglesia es dar a conocer tu palabra, dar a conocer tu amor, Padre. El motivo
motivo de esta iglesia es ser de bendición, Padre, para todos los hogares de nuestra nación, Padre. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Sé tú con nosotros, Padre. Sin ti, Padre, nada somos, Señor. Tú eres quien nos da todo, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a ti, Padre. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bonito inicio de semana. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos nuevamente el día martes y el día jueves a la misma hora para exaltar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que la paz sea con ustedes.